En una acción temeraria, un vecino tomó su cámara fotográfica y grabó estas imágenes. Ante sus ojos pasaban camiones, techos de viviendas y hasta un container. Son los relatos que de a poco impresionan a todo un país. Por eso no sorprende que se iniciaran una serie de campañas. Esta camioneta llena de ayuda fue recolectada en diversos sectores de esta comuna por la agrupación cultural Casa Joven. Este miércoles las bolsas con alimentos no perecibles, pañales, útiles de aseo y sobre todo agua llegaron a las dependencias de la Cruz Roja. Aquí serán clasificadas. Entregamos ahora a la Cruz Roja una camioneta llena de productos entregados por los sanjavierinos y un furgón también lleno. Agua, comestibles, útiles de aseo, que fue lo que más nos colaboraron. Estamos súper agradecidos de la comuna de San Javier, fueron muy generosos. Y la próxima semana probablemente vamos a seguir haciendo otras cosas. Yo quisiera invitar a la Junta de Vecinos a hacer campaña en su barrio. Y si requieren que alguien les traslade los productos hacia el centro, nosotros estamos disponibles para eso. Para este jueves se espera que estas donaciones sean transportadas al norte del país. Esto se va mañana, como te decía recién, en un camión que recopila primero en la Cruz Roja de Linares, pasa por San Javier en Cargamos, carga en Talca y se va a Vicuña, porque más allá no se puede avanzar por carretera. Entonces en Vicuña hay un centro de acopio que es el Comité Regional de Tarapacá y ahí ya se distribuye a la zona afectada. Así terminó la tarea de la agrupación Casa Joven, ahora comienza la del municipio y las Fuerzas Vivas. San Javier ayuda al norte. Esta ayuda la vamos a hacer durante esta semana y hasta el jueves a las 7 de la tarde de la próxima semana. Porque está entre medio Semana Santa, porque la ayuda de San Javier, siendo muy importante, hoy, en este momento, no puede ser canalizada porque todos los aviones están copados con la ayuda que se está mandando desde el gobierno y probablemente de algunas comunas grandes o ayudas internacionales que están llegando. Consecuencia, tampoco es bueno llegar a Santiago el Grupo 10 y acopiar esta ayuda que finalmente va a incomodar. Entonces creo que estamos dentro de los plazos perfectos para que podamos ayudar. No estamos tarde, lo importante es que San Javier realmente, que sé que es así por su corazón solidario, participe de esta campaña. Un llamado directo a la solidaridad que esperan tenga eco. Así se devuelve una mano a quienes hoy están viviendo un verdadero drama a raíz de las inundaciones en el norte. La campaña tendrá su centro de operaciones en el cuartel de bomberos. Lo que estamos haciendo nosotros hoy día como Cuerpo Bombero San Javier es lógicamente apoyar el trabajo que está haciendo la ilustre municipalidad y frente a eso ofrecimos nuestras dependencias, nuestro salón que tiene aproximadamente 200 metros cuadrados, donde pretendemos embalar todo la comida y todos los elementos que lleguen para después poder transportarse al norte. Si usted aún no ha cooperado, hágalo. Todavía existe tiempo para demostrar a nuestros compatriotas del norte que no están solos.